¿Qué tal, viajero? ¿Cómo están, viajero? En este caso, como lo podemos visualizar en el video, vamos a hacer un pequeño video desde Coveñas o Tulú hasta el Rincón del Mar. Viajeros, de recordar que esta ruta no cuenta con ningún peaje, ya sea desde Coveña o Tulú, no hay ningún peaje para que lo tengan en cuenta. Viajero, en este tramo que vamos a observar, nosotros bajamos la velocidad, ya que en este tramo es donde se accidentó el cantante Martín Elías Díaz Acosta. Al año siguiente del accidente, la alcaldía de San Onofre Sucre le hizo o montaron un monumento a nombre de él. Como lo podemos observar en el mapa, en esta recta desde la rotonda del Pepo hasta San Onofre, ustedes buscan ahí en su mapa Monumento de Martín Elías y aparece. Acá lo podemos observar que una persona lo subió en enero del 2018, pero es de aclarar, la carretera estaba en las mismas condiciones que él se accidentó. Ya este monumento, como podemos observar en el video, no existe. El monumento sí se encontraba sobre la carretera y, como lo podemos observar en el video, la carretera está recién asfaltada. Acá podemos visualizar que la carretera ya está en buenas condiciones. Para el año 2022 nuevamente la reasfaltaron, como podemos visualizar en el video. O sea, la carretera está completamente nueva, ya que pues se ve negrita. Esto es lo que dice la placa: el gran Martín Elías, el año de nacimiento, el año que falleció y el mensaje que tenemos a continuación. No somos dueños del mundo, pero sí hijos del dueño, Jesucristo. Viajero, cuando ustedes estén llegando ya a San Onofre, ahí tomamos a mano izquierda o por donde lo envíe su mapa, ya sea, como les comento, Google Maps o Waze. En el parque principal hay un ara, para que lo tengan en cuenta, para que ustedes pues compren agua, garguería y demás cosas que necesitan en la playa. Ya podemos visualizar que vamos llegando al parque. El ara se encuentra a mano derecha. En este caso, aquí llegamos, nos estacionamos, ¿sí? Y pues hicimos las respectivas compras. Paramos un rato, chequeamos el parque principal, como lo podemos ver. Tomamos un par de fotos, un par de videos. También les recomiendo tomar fotico, video con los niños, la familia. Y continuamos con nuestro trayecto.
Ya que estábamos llegando al rincón del mar, como lo podemos ver en el letrero o la señalización de tránsito. Más adelante vienen estos resaltos y nuevamente acá nos vemos la señalización. Tomamos a mano derecha para tomar esta vía alterna. Continuamos nuestro recorrido hacia nuestro destino final, Rincón del Mar. Viajero, cuando ustedes ya están llegando al pueblo del Rincón del Mar, como lo podemos visualizar, ya estamos llegando a la playa, ya podemos visualizar el mar al fondo. Si ustedes pueden observar a mano izquierda hay unos carros parqueados, ustedes los pueden parquear ahí, ahí están los muchachos para que los cuiden, o si desean parquearlo en cualquier lugar, eso no es lío, no tiene ningún tipo de costo. A mano izquierda de la playa o como estamos llegando, a mano izquierda está la parte bonita de la playa, a mano derecha está como la parte más feíta de la playa, que son como los barcos de pesca. A mano izquierda, como lo vemos, podemos observar en la imagen, encontramos este tipo de playa. Adicional, si ustedes quieren hacer el plantón, ahí están las personas, sí, que pues le venden el tour, o digamos, ellos tienen todo este tema de turismo y a nosotros nos costó un valor de 50 mil pesos para que lo tengan en cuenta. Ustedes pueden, digamos, sacarlo un poco más económico o para que pues no le vean la cara y nosotros lo sacamos, como les comento, por 50 mil pesos. Sale a las 5 y media de la tarde, aproximadamente dura 2 o 3 horas y nuevamente el regreso es aproximadamente 8 o 9 de la noche. Bueno, viajero, no siendo más, espero le haya gustado el video. Te recomendaría que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dale like, comenta y nos vemos en una próxima.